Hoy platicaremos sobre la nueva estrategia panista en la que buscan reposicionar la imagen de Ricardo Anaya para intentarle hacer frente a López Obrador. Veremos cuáles son las posibilidades macuarras de que esto suceda. Veremos cómo, a partir de las publicaciones de Ricky Riquín Canallín, se hizo el señor la víctima y algunos de sus defensores dicen que va por la grande, por la silla presidencial. Incluso algunos panistas echaron su veneno y dijeron que López Obrador se unió a Peña Nieto para intentar sacar de la contienda a Ricardo Anaya. Veremos cuáles son las diversas posturas, cómo se les está cayendo el teatrito a los politiquillos panistas, cómo van a fracasar en este intento. Veremos las diversas reacciones en redes y por supuesto también te haremos nuestra espinosa conclusión. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos Redes ponen en su lugar a Ricardo Anaya, quien declara que AMLO y Peña Nieto le hicieron trampa. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? No sé si ustedes opinen lo mismo que yo al ver a Ricky Riquín Canallín. ¿Saben qué es lo que yo pienso? Veo gente zombie. ¿Qué se quiere levantar? No lo sé, yo creo que no le va a ir bien, porque el señor viene con una cola muy larga, muy sucia, haber traicionado a muchos compañeros panistas de cometer estrategias sucias para empoderarse del partido. Y lo peor aún, también tiene varios señalamientos de corrupción. Pero miren, la noticia del día de hoy es cómo Ricardo Anaya se ha victimizado. Ha dicho que ya su imagen está limpia. Sin embargo, vale la pena poner las cosas sobre la mesa para nosotros sacar nuestras propias conclusiones. Publicó el sitio de Aristegui Noticias: sancionan a funcionarios de la PGR por haber afectado a Ricardo Anaya durante la pasada elección. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o TRIFE para los compas, confirmó la existencia del uso parcial de recursos públicos por parte de la PGR de Peña Nieto, hoy Fiscalía General de la República, cuando difundieron un video en el contexto del proceso electoral federal 2017-2018, en el que aparecía Ricardo Anaya Cortés, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, que era integrada por los partidos mañosos del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano. Para quien no se acuerda de ese video, se trata nada más y nada menos de aquella ocasión en donde Ricardo Anaya acudió junto con el jefe Diego a rendir su declaración. Y que por cierto, ahí el jefe Diego soltó su lengua de carretonero y les dijo: ¡hijos de república! ¿Pero qué más dice la nota? Pongamos mucha atención. En los comunicados y el video se da cuenta la presencia el pasado 25 de febrero del 2018, cuando Ricardo Anaya fue a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de la Delincuencia Organizada, con el fin de presentar su escrito para que se le informara si era investigado por algún delito, luego de la publicación de la venta de una nave industrial. Por lo tanto, la Sala Superior confirmó el fallo de la Sala Especializada que determinó la infracción relativa al uso parcial de recursos públicos que podría afectar la equidad en la contienda electoral. Únicamente por estos funcionarios, el que es titular del ASEIDO, Alonso Israel Lira, y también contra el director general de comunicación social, ambos de la PGR, y también contra el director general de comunicación social, Rafael Lugo, pues ambos de la PGR. Pero a ver, pongamos la realidad sobre la mesa. Una cosa es que el Tribunal Electoral haya dicho que estuvo mal que el APGR de Peña Nieto haya mostrado o haya publicado a diestra y siniestra con recursos públicos el video de Ricardo Anaya acudiendo a presentar su escrito. Y otra cosa muy diferente es que Manuel Barreiro o Ricardo Anaya no hayan triangulado o lavado el dinero cuando lo sacaron al extranjero. Eso no se está viendo en este caso, pues recordemos que antes de irse de Peña Nieto con sus compadres de la PGR, soltaron o hicieron un acuerdo en donde limpiaban de responsabilidad a Ricardo Anaya. A nuestro parecer, las pruebas sí eran contundentes de que se había lavado dinero por Ricardo Anaya y sus socios. Sin embargo, el después acuerdo y negociación con la PGR de Peña Nieto hizo que lo exoneraran, que le quitaran la responsabilidad. Por otra parte, no nos deja de llamar la atención cómo la gente es tremenda. Tan es así que no compraron el cuento de que Ricardo Anaya era una blanca palomita y por eso le hicieron sus tremendas canciones. Ricardo Anaya, Ricardo Anaya, se nota lejos que eres un gandalla, no eres un santo, eres bien rata, saliste porque todos los demás
para el país salvar de la corrupción. Tú y el PAN dicen ser la salvación, pero han resultado más de lo mismo. Tu regeneración es un espejismo. Con tus 48 mil pesos mensuales no pagarías todas tus comodidades. Por eso andas pidiendo noches, porque tu vida es de derroches. Ricardo Anaya, Ricardo Anaya, se nota leguas que eres un canalla. No eres un santo, eres bien rata. Saliste peor que todos los demás. Y como les comentaba desde un inicio, Ricardo Anaya no desaprovechó la oportunidad ante la resolución del Trife para dar su señalamiento, hacerse la víctima y a su vez generarle expectativas a sus defensores de que pueda ser esa gran oposición que el PAN necesita. Vayamos a ver qué es lo que dijo. Hace unos momentos el Tribunal Electoral resolvió en definitiva y por unanimidad de votos que durante la pasada elección presidencial la PGR sí afectó la equidad de la contienda en mi perjuicio y por tanto determinó sancionar a los responsables. También dijo: quiero agradecer de todo corazón a los casi 13 millones de personas que a pesar de tantos infundios decidieron votar por mí el pasado 1 de julio. También agradezco a quienes habiendo votado por otro candidato han reprobado este tipo de atropellos. Y finalmente señaló: celebro la resolución y espero que este tipo de maniobras tramposas y arteras jamás se repitan en contra de ningún candidato o candidata. Aprovecho para enviarles un saludo afectuoso. Con estas palabritas de Ricardo Anaya se prendió el cerro de las redes sociales, unas posturas a favor y otras posturas en contra. Veámoslas todas y díganos cuál les parece mejor. Por una parte, vemos algunas de las posturas a favor de Ricky Riquín Canallín. Por ejemplo, este usuario, Faxo, dijo: se confirma lo que se dijo aquí hace meses. Peña Nieto y López Obrador pactaron para bajar a Ricardo Anaya de la carrera a cambio de impunidad para Peña y sus secuaces. El tribunal y la impunidad que permite AMLO no dejan lugar a dudas, ni modo. Andy, caramba, ahí se está señalando una tremenda mentirota, pues en la sentencia o en el fallo del Trife jamás se señaló que hubiera existido alguna alianza entre Peña Nieto y López Obrador. Pero bueno, está bien que cada quien piense lo que quiere. Por otra parte, también a favor de Ricardo Anaya publicó Frida García: nunca sabremos el resultado electoral de la contienda del 2018 si la PGR no hubiera sido usada de forma facciosa en contra de Ricardo Anaya. Esta decisión del Tribunal Electoral ratifica la existencia del pacto entre Peña Nieto y López Obrador. Y por otro lado, señaló Gloria, el Tribunal Electoral determinó que la PGR sí afectó la equidad de la contienda en las pasadas elecciones con el caso de Ricardo Anaya. Otra mentira más de López Obrador, apoyada por su pacto de impunidad con el gobierno saliente que determinó el rumbo del país. Justicia tardía. Y así como mostramos algunas posturas a favor de Ricky Riquín Canallín, ahora veamos algunas posturas en contra con las que le dieron con todo para llevar y en bolsita. ¡Cómo no! Tan es así que tenemos, por ejemplo, lo señalado por Alfred Esquerra, quien dijo: y ahora dicen que si no hubieran acusado a Ricardo Anaya de lavadero, hubiera barrido con las elecciones. A ver, deja expreso mi opinión. También publicó el usuario Antitelevisa: 10 razones por las que perdió Ricardo Anaya la presidencia. Por corrupto, mentiroso. 3, demagogo. Por cínico, por oportunista. 6, por inepto. Por fascista. Por pactar con Peña Nieto. Por traidor. Por aprobar las reformas del PRI. Ricardo Anaya nunca fue una opción viable para México. También nuestro amigo Jorge Gómez Naredo señaló: afirma Ricardo Anaya que la contienda presidencial del 2018 no fue equitativa. Pues no, estoy de acuerdo. Él tuvo 12 millones, López Obrador 30 millones, más del doble. Sí, más del doble. Ahí no cabe la equidad. Uno ganó por mucho, otro perdió por mucho. Por otro lado, vale la pena no perder de vista cómo Ricardo Anaya llegó tan desgastado precisamente por todo el historial turbio de traiciones, de jugarle chueco a propios panistas. No se nos olvida que Javier Corral y Ernesto Cordero despotricaron y señalaron muchas ocasiones la deshonestidad de Anaya. Fafo, nuestro amigo, publicaba: ¿cómo querían que Ricardo Anaya ganara si hasta los de su mismo partido, el PAN, que lo conocían muy bien, decían que era un corrupto y deshonesto? Y aquí tenemos la declaración de Ernesto Cordero señalando precisamente que Ricardo Anaya no es una persona de fiar. Ah, pero eso no es todo. Otra fuerte declaración de alguien que le dio con todo a Ricardo Anaya vino nada más y nada menos que del periodista televiso Jorge Berry, quien dijo: el fallo es correcto, pero no puedo olvidar las traiciones
decisiones y bajezas que usaste para hacerte del pan y en el camino destruir a tu partido y a todos los demás. Tu ambición personal permitió el triunfo de López Obrador y así pasarás a la historia. En este mismo sentido publicó esta usuario: ya ven, les digo que parece que Anaya trabajó para destacar a Lopitos. Destrozó dos candidatos, Josefina y Margarita, destrozó al partido, se impuso, no ganó, se retiró, despedazó la oposición. ¿Cuál acto contra él? Como dice Berry, así pasarás a la historia. Último sobre este tema, mi querida familia Nopal Times, nosotros opinamos tres cosas. Por una parte, creemos que fue inequitativo e injusto el hecho de que la PGR haya desembolsado y pagado a varios medios para que le dieran difusión al por mayor a la nave industrial de Anaya y el caso de lavado. Es bueno que se esté reconociendo que el intervencionismo de la PGR de Peña Nieto fue ilegal, que sí afectó a Ricardo Anaya. Fue algo que muchas personas lo señalamos en su momento. Pero mucho ojo, de ahí a que Ricardo Anaya no haya participado en toda esta triangulación, lavado o desvío de dinero, eso es muy diferente, porque ahí sí hubieron muchas pruebas. No obstante, antes de irse Peña Nieto con su PGR, logró exonerar a Ricardo Anaya de todos estos delitos. Por otra parte, como conclusión número 2, nos parece francamente ridículo decir que por este hecho Ricardo Anaya no ganó las elecciones. Por favor, si le hicieron falta 18 millones de votos para haber alcanzado a López Obrador, por lo tanto con sus 12 millones de votos se quedó muy lejos de ganar y ser presidente de la República. Asimismo, creemos que todas estas publicaciones para apoyar a Ricardo Anaya y darle con todo a López Obrador, criticarlo enormemente, son francamente patadas de ahogado desesperadas con el fin de restarle credibilidad al contundente triunfo que consiguió López Obrador. Simplemente una de las flamantes estrategias y ocurrencias de la oposición de quinta. Y como conclusión número 3, en un sentido muy similar, nos parece curioso cómo han visto la oposición que su payaso broso no le ha servido para pegarle a López Obrador como quisieran, y ahora están cambiando de payaso por uno llamado Ricky Riquín Canallín para intentarle quitar y pegar a esa popularidad o a esa aceptación que tiene Andrés Manuel. Pero bueno, que hagan su luchita. Lo importante es que las personas estemos muy conscientes, veamos y analicemos toda la información y así poder formar nuestro criterio. Por último, sobre este tema, mi querida familia Nopal Times, me gustaría preguntarles, para que me dejen en los comentarios, si creen que el gobierno de López Obrador, por medio de la FGR o Fiscalía General de la República, deberían de investigar a todos los delitos cometidos por los excandidatos presidenciales. Por ejemplo, en el caso de Ricardo Anaya por lavado de dinero, el caso de Margarita Zavala, el Pedro Ferriz de Con y el Bronco por la falsificación de firmas y demás delitos electorales. Lo que salga de su ronco pecheruelo, no se olviden de participar. Por lo pronto, muchas gracias. Apreciamos que te suscribas al canal, que compartas nuestros videos en todas tus redes sociales. Y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. Nos vemos pronto en otros videos. Muchas gracias. Hoy platicaremos qué ocurrió el colmo. Resulta que Margarita Zavala está culpando al gobierno de López Obrador de los incendios registrados en el país. No, bueno, ya nada más hace falta que también culpe a López Obrador del alcoholismo de su esposo. Pero fuera de bromas, ¿cuáles fueron las razones o argumentos que expuso Margarita Zavala? ¿Cómo le secundó Felipe Calderón para darle su apoyo familiar? Veremos cuáles son los mitos, mentiras y mitototes que existen detrás de todo esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanía?